Gracias a vosotros, gracias a todos por estar aquí esta tarde. En fin, el título puede resultar bastante significativo, pero quizá el contenido no tanto, porque visto el nivel de todas las ponencias que hemos tenido hasta ahora, pues a lo mejor hasta resulta un poquito redundante. Pero bueno, nos puede servir quizá como resumen y para profundizar un poquito en todos estos temas que hemos estado viendo y que nos han estado explicando con tanta claridad. Bien. Como saben, la charla se titula ¿Por qué le compramos crece pelo a un calvo? Y evidentemente está inspirada por este calvo y por estas hierbas para el cabello que este señor decía hace unos años que le iban estupendamente y de hecho pues, tiene a la venta por el módico precio de 8 euros el paquetito, es decir, aproximadamente 4 veces lo que les costaría en un vivero, pero bueno, acreditado con la fama de este señor. ¿Por qué este señor, al que evidentemente su producto no le hace efecto, consigue vender el crecepelo y además consigue mantener un negocio bastante boyante con una facturación de unos 3 millones de euros al año según la contabilidad? Pues muy sencillo, porque él es calvo, yo evidentemente soy calvo, pero todos los que estamos aquí en realidad somos calvos. Y siempre habrá alguien dispuesto a recoger nuestro dinero a cambio de ofrecernos un remedio contra la calvicie. Todos estamos calvos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues evidentemente, no en un sentido estricto, algunos hay por aquí que sí, que lo de peinar ya lo te podemos dejar de lado, pero sí que es cierto que todos tenemos achaques, reales o imaginarios. Todos tenemos necesidades. Y si no las tenemos, nos las inventamos. Y si no, la sociedad nos impulsa a ellas. Realmente, si lo pensamos bien, no tenemos necesidad de comprarnos un móvil nuevo cada año o cada dos años. No tenemos necesidad de cambiar de coche a lo mejor tan a menudo. No tenemos necesidad, pues, de llevar camisa a cuadros este año, que se llevan las camisas a cuadros, porque tenemos una que nos vale perfectamente del año pasado. O incluso los calvos, pues tampoco tenemos tanta necesidad de que nos crezca el pelo. Además, nos estamos ahorrando un pastón en champú, en fin. Pero nuestra sociedad es así. Nuestra sociedad nos impulsa a tener esas necesidades y siempre que hay una necesidad real o ficticia, siempre va a haber alguien que nos viene con la solución previo pago. O pospago, a veces el pago se difiere, pero siempre va a haber alguien ahí dispuesto a cambiar ilusión por dinero, que al fin y al cabo es lo que ocurre en la mayoría de estas ocasiones. Por lo tanto, la primera consecuencia de que todos seamos calvos es que nos venden crecepelos. Nos venden crecepelos o nos venden cualquier otro producto dependiendo de lo que percibamos esa necesidad. Nosotros hacemos un cálculo, hacemos un balance y decimos, bueno, esto que necesito, aquí me ofrecen una solución que me cuesta tanto. Y nos hacemos pues esa composición mental, ese cálculo diciendo, bueno, pues nos vamos a gastar esto, o necesitamos emplear este esfuerzo, esta cantidad de tiempo, lo que sea. Generalmente llegamos a la conclusión de que algún producto pues nos puede servir, a lo mejor porque estamos arriesgando lo que consideramos una cantidad muy pequeña de dinero o una cantidad muy pequeña de nuestro tiempo, lo que sea. Lo que pasa es que, como ya nos han dicho, ya nos han expuesto en más de una ocasión, esto es un poquito como cuando jugamos a la lotería y decimos, bueno, pues por lo que cuesta el décimo, 20 euros, no sé si sigue costando lo mismo, pues, hombre, ¿me puede tocar una cantidad enorme de dinero? Pues no, no me va a tocar una cantidad enorme de dinero porque las posibilidades de que toque la lotería son irrisorias. De hecho, incluso hay estudios muy sesudos acerca de esto que dicen que a lo mejor sí que hay juegos donde realmente puede valer la pena jugar, no este, la cantidad que se invierte es relativamente importante y más tratándose el sorteo de Navidad en el que al final todos nos dejamos un pastón por compromisos, etc. Pero bueno, pues a lo mejor 2 euros, 3 euros a cambio de recibir la remotísima posibilidad de un premio sustancioso, pues dependiendo de nuestra situación económica sí que puede valer la pena. Lo que pasa es que aquí no estamos hablando de la remota posibilidad de que nos toque la lotería. Si tomamos homeopatía no vamos a tomar ningún principio activo y si lo tomamos tampoco vamos
va a servir para nada, porque ya me dirán ustedes qué fundamento que puede hacer que el café, por ejemplo, sirva para tratar el insomnio. El café sirve para que no nos durmamos, pero no para tratar el insomnio. La abeja, las abejas maceradas no sirven para tratar el dolor agudo. El muro de Berlín machacado y diluido no sirve para acabar con la sensación de soledad. El planteamiento de la homeopatía es absurdo, no ya por las diluciones infinitesimales, sino porque su propia base teórica es absolutamente disparatada. No nos va a ayudar la osteopatía, no nos va a ayudar la acupuntura, no nos va a ayudar ninguna de estas cosas, con lo cual la inversión que estamos haciendo realmente es inútil. Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero. Nos engañan, nos están engañando realmente. Por ejemplo, nos cuentan estas cosas. La homeopatía ya se prescribe de forma habitual en el sistema público de salud. Afortunadamente no, hay quien lo hace, pero afortunadamente no. Pero nos engañan, entre otras cosas, porque muchas veces no tenemos la suficiente capacidad como para determinar que nos están engañando o no. Este tuit es de hace pocos días. Luis Tosar cuenta cómo se curó con homeopatía una parálisis facial. Y a primera vista uno lo lee, yo lo leo, por ejemplo, que yo no soy médico ni nada, y digo, ostras, pues el tío... Bueno, tampoco es que lo vea yo muy expresivo, este actor, pero si se curó, pues se curará, ¿no? Claro, la pena para ABC Homeopatía, que fue quien lanzó este bulo a los medios, fue que lo dijo en Twitter, donde hay muchos médicos, y los médicos empezaron a recordar que las parálisis faciales se pasan normalmente con una medicina que se llama el tiempo. Es decir, tú tienes una parálisis facial y a los pocos días lo normal es que se te haya quitado. Y si no se te ha quitado, no te va a servir la homeopatía. Tienes algo muy serio y más vale que vayas al neurólogo ya. Pero eso el común de los mortales no lo sabe. Otro ejemplo relacionado con la homeopatía. La física cuántica aporta una justificación al funcionamiento de la homeopatía. El científico francés Marc Henry señala que los campos electromagnéticos explican el funcionamiento de los medicamentos homeopáticos. Y aquí lo tenemos. Físico cuántico, Marc Henry investiga el proceso homeopático. Dices, bueno, pues si lo dice todo un científico y además experto en mecánica cuántica, en física cuántica, pues ¿cómo lo vamos a poner en duda? Claro, si uno se pone a escarbar, descubre que este señor efectivamente es profesor de universidad, efectivamente tiene producción científica, pero no tiene absolutamente nada que ver con la homeopatía. Su producción científica pues es relativa a determinadas reacciones químicas, también a la solubilidad del agua en el suelo. Eso sí podría tener alguna relación por aquello de la memoria del agua, de la homeopatía y tal y cual. Pero nada más, no ha investigado nada en relación con eso que afirma. Eso que afirma lo dice con tanta validez como si lo digo yo o lo dice el dueño del kiosco de la esquina. Simplemente lo dice, pues bueno, porque le viene bien, porque adquiere notoriedad, porque cierta empresa que vende unas botellas a 30 euros, que dinamizan el agua y tal, pues le da una participación, porque cree en un montón de chaladuras, porque aquí en España es conocido por su defensa de la homeopatía. Pero en Francia, por ejemplo, es conocido por explicar que existe la energía universal, el Reiki, que es lo que mueve todo el universo, etcétera, etcétera. En fin, este señor pues tiene esas creencias, creencias que no tienen absolutamente nada que ver con su trabajo científico, que evidentemente ni ha demostrado con sus investigaciones y probablemente no demuestre jamás, pero que como aquí no lo sabemos, pues solamente asociamos científico, dice esto. O casos más sangrantes aún. Josep Pamiers, conferencia, cáncer, sida, ébola, diabetes, enfermedades curables. Enfermedades curables con las plantas que vende él, por supuesto, eso está implícito. Vamos a ver, ¿quién es este señor? ¿Alguien sabe quién es este señor? ¿Lo conoce alguien? ¿Sabéis qué formación tiene? Es agricultor. Tiene una empresa, unos viveros, y vende plantas. Y claro, pues llega el tío y nos dice... algo ha pasado, un virus homeopático se nos ha colado. Y llega el señor y dice, estas enfermedades se curan con plantas que son casualmente las mismas que vendo yo.
Dice, ostras, pues si lo dice este señor que tiene esa formación tan acreditada, consistente de cultivar esto que me está vendiendo, pues seguro que tiene razón, ¿no? Pues no. Lo que pasa es que nos estamos dejando engañar como perdillos. Y nos estamos dejando engañar por muchas razones. Una de ellas, pues ya la hemos visto también en alguna charla. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Qué? Una cara. Una cara sonriente. No, esto es un círculo con unas elipses, unas rayitas y tal, pero esto no es una cara. Una cara no se parece a eso. Vamos, ni siquiera tiene nariz. Es nuestro cerebro el que se las apaña para decir, bueno, a partir de estos rasgos voy a construir esa cara. Igual que vemos esto, que lo vemos casi todos los días, y decimos, ostras, pues hay una cara de moro allí, efectivamente. Pues sí, nos lo parece. Luego, si nos fijamos, pues una roca está más lejos, otra más cerca, lo vemos desde otro ángulo y la cara desaparece por completo. Pero, como se ha comentado también en las charlas anteriores, el problema que tenemos es que nuestro cerebro está construido para hacer esas relaciones, para creer en esas cosas, para cooperar como seres sociales y para fiarnos de los demás. Poco o mucho, pero para fiarnos de los demás. Pero es que encima tenemos determinados sesgos. Yo les invito a que hagan un experimento. Abran Google, escriban la palabra homeopatía y le dan a imágenes. Y les aparecerá una cosa parecida a esta. Esto es una búsqueda de la palabra imágenes en Google, perdón, de la palabra homeopatía en Google Imágenes. ¿Y qué nos salen? Pues florecitas, plantitas, cositas verdes. Es decir, esta gente sabe que nos pirra lo natural, que nos encantan las cosas verdes, las cosas naturales, las cosas de la madre naturaleza que tanto nos ama, y nos están vendiendo la idea de que lo suyo es completamente natural. Claro, luego si escarbas un poquito, pues no es natural. Esto es una fotografía de una fábrica de homeopatía, concretamente esta máquina es la que hace las chuches, las bolitas, que luego impregnan con el líquido mágico y tal. Es un proceso completamente artificial, además basado en una idea artificial, en la idea de que las plantas o los animales o los minerales o la luz de la luna o la luz de Venus, por citar productos homeopáticos que realmente existen, se basa, como digo, en la idea de que esas sustancias o no sustancias poseen un espíritu curativo y que lo que hay que hacer es disolverlas hasta que ya no quede nada material, pero sí que quede ese espíritu curativo. Por eso la homeopatía usa esas diluciones tan altas, porque considera que lo que hay que hacer es liberar el espíritu curativo de las cosas. Eso no tiene nada que ver con la naturaleza. Pero además, cuando hablamos con alguien, con algún homeópata, con algún usuario de la homeopatía, pues nos habla como si aquello fuera un poco menos que las hermanitas de la caridad en comparación con la malvada farmacia. Caramba, bueno, no es una empresa que cotiza en bolsa. Sí, es cierto que en el último año va de cráneo, eso es verdad, y que en algunos países está bajando bastante su popularidad, entre otras cosas por considerables errores de relaciones públicas que ha tenido últimamente, pero en cualquier caso es una empresa que gana un montón de dinero, es una empresa que factura unos 600-700 millones de euros al año, que no lo facturo yo y seguramente no lo facturará Dani, puede que sí, pero los demás no lo facturamos. Es una empresa, en definitiva, que está destinada a ganar dinero como cualquier otra empresa. No está destinada a proporcionarnos esa amable naturaleza verde, sino a sacarnos el dinero a cambio, en este caso, de nada. No sé si conocen esto. Esto se está poniendo de moda últimamente. Lo estábamos comentando antes en la comida. Verán, este señor nos está explicando pues, que el agua se comporta siempre así o así, pero evidentemente nunca se adapta a una superficie curvada o a una superficie rugosa, lo cual demuestra, sin lugar a dudas, que la Tierra es plana. Cosa que los aficionados a Terry Pratchett ya sabíamos desde hace mucho tiempo. Iba a preguntar cuántos de ustedes han ido a la escuela. Evidentemente todos han ido a la escuela, a todos les han enseñado que la Tierra es redonda, ¿verdad? Y sin embargo, hoy en día sigue habiendo gente que sostiene que la Tierra es plana. Y además sigue habiendo gente que lo sostiene con unos argumentos de un infantilismo terrible, hasta el punto
de que este señor, por ejemplo, representa un auténtico problema para quienes intentamos observar estos fenómenos, porque todavía no sabemos si va en serio o de coña. Vamos a ver, si va en serio, lo hace muy bien, porque esto, no me digan ustedes que no tiene nariz, o alguna otra de las barbaridades que está profiriendo. ¿Qué pasa? Que nos engañan, que somos muy malos percibiendo la realidad, que somos capaces de creernos la idiotez más completa, como lo que hemos visto. Pero luego hay una segunda parte que se ha apuntado también, por ejemplo, en la charla de Emilio, en las preguntas, y es que encima les dejan engañarnos. Esto que tienen ustedes aquí es una captura desde hace unos días, pero la podríamos hacer hoy exactamente igual. De nuevo, de Laboratorios Huarón, porque es la firma más conocida de homeopatía, es una captura del total de medicamentos que tiene autorizados este laboratorio en España. Que es, no se ha encontrado ningún medicamento con los criterios especificados. No tiene ni un solo medicamento autorizado en España. Ni Huarón, ni la inmensa mayoría de las empresas de homeopatía. De hecho, aquí tienen ustedes el 100% de productos homeopáticos autorizados como medicamentos en España. Estos cinco. Ni uno más. Y no sé si ni uno menos, porque de vez en cuando se cae alguno, no sé por qué, le revocan la autorización. Sin embargo, habrán visto ustedes homeopatía en las farmacias, ¿verdad? Y probablemente se hayan ofrecido más de una vez, se han ido a la farmacia con algún... ¿Por qué ocurre eso? Pues porque, como digo, se lo permiten. Se permiten hacer estas cosas. En este caso, pues puede tener una cierta explicación. La Agencia de Medicamentos, realmente con la descentralización de competencias, pues está prácticamente en cuadro, no tiene personal para comprobar las 9.000, entre 9.000 y 19.000, según las fuentes, referencias de productos homeopáticos que hay en el mercado. Y bueno, sabe que también, si se pusiera dura y obligara a retirar los que no están autorizados, pues se cargaba la industria de una vez, porque no hay autorizado más que esos cinco. Pero esto, como digo, puede tener alguna explicación. Puede tener alguna explicación eso que se comentaba de los centros sanitarios, que no hay medios para investigar los centros sanitarios. Bueno, a veces no hay medios, a veces no hay competencias. La competencia, por ejemplo, es autonómica. O a veces ocurre lo que comentaba la consellera de Sanidad hace algunas semanas, y es que estos centros ni siquiera le constan a la consellería que existan. Es decir, yo voy a un ayuntamiento, digo, voy a abrir una tienda de productos dietéticos. El ayuntamiento me concede la autorización y yo cuelgo el cartel diciendo que ofrezco reiki, imposición de manos, quiropraxia, homeopatía, etcétera, etcétera. Y no se entera ni la tierra, nadie controla, nadie inspecciona. Y además, algunas de las leyes, como por ejemplo la que permite esta barbaridad, es decir, que se... Que se autoricen productos, se autoricen como medicamentos productos sin una indicación terapéutica aprobada, es decir, productos que no sirven para nada. Todas estas cosas, como digo, parten de la base de la idea de que como esto no hace daño, como la homeopatía no hace nada, pues no merece la pena tampoco dedicar recursos a controlarlo. Como... Total, un centro que ofrezca reiki, pues tampoco le va a hacer nada a los clientes, pues tampoco merece la pena que pongamos a inspectores a patrullar las calles o que respondamos a las denuncias que presentan las asociaciones. Total, esto es una cosa inocua. Bueno, desgraciadamente sabemos que no es una cosa inocua, que de vez en cuando viene pues el goteo de muertos, de heridos o las consecuencias que de vez en cuando podemos ver en la prensa. Tenemos un factor más, un factor que también se ha tratado varias veces a lo largo de estos días, y es la desconfianza tradicional que tenemos siempre hacia todo lo nuevo. Yo he puesto esta ilustración porque el capítulo al que me iba a referir no tiene ninguna, son todo letras. Resulta que mi bisabuelo solamente tuvo hijas, uno de mis bisabuelos. Y el buen hombre, pues con toda la buena intención del mundo, se compró una enciclopedia dedicada a la educación de la mujer. Estoy hablando de 1896-1898.
una enciclopedia de tres tomos, muy interesante de leer, muy curiosa, realmente avanzada para la época, tiene conceptos avanzadísimos. Por ejemplo, postula una educación prácticamente igualitaria con el varón, cosa que en aquella época, estamos hablando de hace más de un siglo, pues parecería casi impensable. Pero en uno de los capítulos, la obra está dividida en tres tomos, que son la educación de la mujer humilde, la educación de la mujer, no de la clase media, pero decía de la clase acomodada o de la clase de comerciantes, algo así, y la educación de la mujer de alta extracción social. En el de las mujeres de alta extracción social hablaba pues de las reglas de higiene que debían seguirse, y una de las reglas de higiene muy importantes que decía es que en el dormitorio de las niñas no debía ponerse luz eléctrica, porque los efluvios de la luz eléctrica podrían ser perjudiciales para la salud. ¿Les suena eso a algo de lo que hemos visto estos días? Al bisfenol, a la telefonía móvil, a tantos y tantos avances, y sencillamente como no los conocemos y sobre todo como no los comprendemos, porque en aquella época no se comprendía muy bien la naturaleza de la electricidad, pero hoy en día, aunque sí se comprendan muy bien muchas cosas como la naturaleza del espectro electromagnético, pues sigue dándonos canguelo a la mayoría de la gente, pues nada, mejor nos ahorramos eso. Nos ahorramos eso, nos ahorramos ir en tren por si la velocidad del tren resulta excesiva. Pero claro, ¿todo eso en qué redunda? Pues en que siempre llega alguien que se va a aprovechar de esa desconfianza nuestra y de ese temor nuestro. Y recuerden, todos somos calvos, todos somos también vulnerables a este terror. Yo tengo una hija que ya va creciendo, pero cuando era pequeña, si a mí me decían que la niña podía estar en peligro de alguna manera, pues yo me lo pensaba muchas veces antes de dar ningún paso y de hacer nada. Y evidentemente, si había que protegerla de un peligro que yo considerase creíble, pues ahí estaba yo el primero para protegerla. Con lo cual, pues siempre nos vamos a encontrar empresas dispuestas a vendernos el gorro de papel de aluminio o el equivalente en forma de cortinas para parar la radiación electromagnética, en forma, ¿por qué no?, de pulseras homeopáticas para la dentición. No sé si habréis visto la noticia de esa niña que ha resultado con un grave envenenamiento por plomo por llevar una pulsera para la dentición supuestamente impregnada con energías homeopáticas y tal, que al final lo que ha hecho es envenenarla a la pobre. En fin, hay alguien que se aprovecha de ese miedo y que, por supuesto, lo fomenta porque le viene muy bien para vender ese tipo de cosas. Y en buena parte, la culpa es nuestra. Si nos fuéramos a comprar un coche usado, esta es una analogía muy clásica, pero es que es cierto. Si vamos a comprar un coche usado, lo miramos por todas partes, lo comprobamos, vemos a ver si de verdad tiene los kilómetros que tiene, si tiene mucho desgaste en las ruedas, en la si tiene alguna fuga de líquido, tal. Y en cambio no tenemos el menor inconveniente en ir a un tío que se anuncia como física cuántica tradicional china, medicina energética, el curandero de emboñar. ¿Qué pasa? ¿Que nuestra salud es menos importante que el estado de un coche usado? Soluciones. Lo primero que debo decirles es que soluciones no hay. Hay cosas que podemos hacer, evidentemente, como en cualquier otra actividad, pues para reducir el riesgo. Lo primero es utilizar un poquito el sentido común. A la hora de hablar de salud, como a la hora de hablar de ingeniería, a la hora de hablar de derecho, a la hora de hablar de cualquier disciplina, no va a ser lo mismo una persona, por regla general, que se haya pasado varios años estudiando un grado en una universidad, que alguien que ha ido a un curso de 4 horas para aprender el diagnóstico y armonización de las chakras. No, sencillamente porque, aunque no sepamos nada de los estudios de medicina o de enfermería o de lo que sea que se puedan impartir en cada universidad, y no sepamos nada de la dinamización de los chakras, evidentemente 5 años de carrera no pueden ser equivalentes a la información, si es que aporta información, de un cursillo de 10 a 14 horas que encima da una persona que se llama Terapias Alternativas Cristina. Pues no, no. Y ya digo, para esto no hace falta ni conocer los chakras ni saber medicina, simplemente utilizar un poquito nuestro sentido común, que para eso está. Si
Si un gato negro se cruza en su camino, eso significa que el animal va a algún sitio. No hay por qué buscar significados ocultos, no hay por qué buscar cosas raras. Hay otra frase, pero es que no he encontrado un dibujo que me gustara, de Quevedo, en su libro Los sueños, en el cual desvelaba el significado de las rayas que tenemos en la mano. ¿Os habéis fijado que todos tenemos líneas en la mano? Que si la línea de la vida, que si la línea del corazón y tal. Quevedo descifraba el verdadero significado de las líneas de las manos y decía: las líneas que tenemos en las manos significa que están hechas de piel y que además la mano es flexible y se dobla por ahí. Punto redondo. ¿Para qué vamos a buscar una significación esotérica para algo que tiene una explicación tan fácil, ¿no? Otra precaución que es elemental, me parece además elementalísima: huid de quien os prometa un camino de rosas. Si de verdad yo quiero un tratamiento contra la calvicie y me voy y me dicen, bueno, pues tienes la posibilidad de hacerte un implante capilar y tal, eso sí te va a doler mucho, vas a estar unos meses sin poderte hacer nada. Y otro señor me dice, no, te pones este aceite que extraigo de la caca de mis cerdos, como salió hace poquito que alguien extraía un producto medicinal, y verás cómo te crece en 3 semanas. Sin efectos secundarios, bueno, a lo mejor un poco de dolorcillo sí que tiene, pero vamos, lo que me ofrece es demasiado fácil, sospechosamente fácil, ¿no? Como cuando te dicen, esta planta es 10.000 veces más potente que la quimioterapia, que no sé por qué siempre es 10.000 veces más potente que la quimioterapia, no sé cómo lo miden. Unidades de quimioterapia, pues unidades de 10.000 veces más potente. Y te dicen que es, pues cada mes es una planta distinta. Pero bueno, la berenjena, la cúrcuma, lo que sea. Y piensas, bueno, si yo tuviera cáncer y me pongo a pasar por todo el mal trago de una quimioterapia, con los efectos secundarios, con lo mal que se pasa tal, ¿realmente es equivalente o incluso mejor tomarme unas semillitas que me venden en el súper? Vamos a ver. ¿A alguien se le ocurre que eso pueda ser así? ¿No será que hay gato encerrado por algún lado? Lo natural, como hemos visto antes, vende mucho. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo se aprovecha. Estos son unas setas venenosas naturalísimas. El ser humano, desde que existe, igual que cualquier otro ser vivo, en realidad se caracteriza por estar luchando siempre contra lo natural. Lo natural es beber agua de un río y que nos entre una infección y nos muramos. Lo natural es que nos arriesguemos a morir de una enfermedad, a morir de un accidente, a morir de mil cosas o a quedar lisiados o a pasar mil penalidades. Luchando contra esa normalidad hemos conseguido elevar nuestra expectativa de vida de 40, 50 años de media en el mundo hasta 80 años. Y estamos hablando solamente de un periodo relativamente corto de nuestra historia, pero un periodo en el que se han extremado las instalaciones higiénicas, han aumentado las instalaciones higiénicas, la potabilización del agua, que es uno de los grandísimos avances de la humanidad y casi nunca lo recordamos. Dani lo ha recordado al hablarnos del agua del grifo. Realmente eso ha sido una de las cosas que más vidas ha salvado a lo largo de la historia. Las vacunas, evidentemente, los tratamientos médicos, la higiene de los alimentos, la disponibilidad de alimentos, todo eso son cosas que hemos logrado artificialmente, que no son naturales. Lo natural es, oye, pues búscate la vida por el campo y a ver qué encuentras, qué raíz comestible consigues comerte y a ver cuánto te duran los dientes. Y sin embargo, la tenemos de moda, hasta el punto de que pasan cosas como esta. Senadores de Virginia Occidental consiguen aprobar una ley que permite la venta de leche cruda, es decir, leche no pasteurizada. Lo celebran bebiendo leche no pasteurizada y acaban todos en el hospital con una gastroenteritis de caballo, y gracias a que se quedó en eso. De hecho, en Estados Unidos, donde se ha puesto muy de moda esto de tomar alimentos crudos sin pasteurizar, efectivamente se ha puesto de moda, se han multiplicado las ventas y también se han multiplicado las intoxicaciones alimentarias por 4, y ya ha habido alguna víctima mortal que otra.
Pero diréis, bueno, eso pasa solo en Estados Unidos, ¿no? Y en Mercadona, producto no pasteurizado. Miradlo, en el punto del gazpacho, con el salmorejo no pasteurizado. Yo cuando lo leo, leo producto no pasteurizado y no sé por qué mi mente automáticamente añade, con todas sus bacterias. Porque es verdad, hemos llegado hasta un punto de quimiofobia y de estupidez, ¿por qué no lo vamos a decir así? Que hasta estamos despreciando avances que realmente nos están salvando la vida. ¿Alguien de aquí sabe lo que son las fiebres de Malta? ¿Conocéis a alguien que las haya padecido? ¿Tú sí? ¿Por allí? Es una fiebre relacionada... Es una enfermedad... ¿Eh? Con las cabras, con el ganado... Es una enfermedad transmitida por el ganado, pero es una enfermedad que conocemos las personas a partir de cierta edad. Mi abuelo murió de fiebres de Malta y yo tuve que mirar en la Wikipedia qué demonios era aquello, porque yo no lo conocía en absoluto. De todo eso nos han librado las medidas de higiene. Ahora, pues vamos alegremente en el sentido contrario. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Eh? ¿Perdón? Sí. ¿Para qué se utilizaba? Esto concretamente es un hospital donde se trataba enfermos de polio. De hecho, llegó un momento en que era una enfermedad tan común que incluso había algo tan terrorífico como esto, una muñeca con polio para las niñas que tenían polio, pues para que se sintieran de algún modo no tan discriminadas, que no fuera la típica Barbie apolínea, sino que hubiera una muñeca que de algún modo compartiera su sufrimiento. Eso lo hemos prácticamente olvidado, de hecho lo hemos olvidado hasta el punto de que ahora tenemos movimientos antivacunas, que yo voy a utilizar un chiste que circula por ahí. Eso que dice, no nos llames antivacunas, que es muy negativo. Bueno, pues entonces os llamaré proenfermedad, que es lo que sois. Igual que nos decían esta mañana que las vacunas causan adultos, pues las no vacunas causan estas cosas y causan el regreso de este tipo de enfermedades. ¿Cómo se combaten estas cosas? Pues como decía, con un poquito de memoria, con un poquito de sentido común, pero también con un poquito de conocimiento. Este es el famoso experimento mental del gato de Schrödinger. Erwin Schrödinger era un científico, un físico, al cual le gustaban mucho dos cosas, los experimentos mentales y los animales, o por lo menos torturar a los animales en los experimentos mentales, insisto. Entonces él, para criticar una determinada concepción de la física cuántica, la que hablaba de que bueno, pues una partícula está en dos estados a la vez y colapsa su función de onda en el momento en que alguien lo observa y tal. Y él decía, bueno, pues la implicación de esto sería que si metiéramos un gato en una caja, pusiéramos un envase con un veneno muy potente y un mecanismo que rompiera el envase liberando el veneno cuando una partícula pasase de un estado cuántico a otro, si la partícula se encuentra en los dos estados a la vez hasta que alguien abre y observa la caja, la partícula estará entera y desintegrada a la vez, el veneno estará en el frasco o liberado a la vez y el gato estará vivo o muerto a la vez hasta que alguien abra la caja. En realidad, era un experimento mental. Todo el mundo que tenga un gato sabe que meterlo en la caja es muy fácil. Le abres la caja y se mete solo. Pero mantenerlo allí ya es otra cosa. Esto es una recogida de firmas para denunciar a Erwin Schrödinger por crueldad con los animales. La hicieron unos chavales que hacen vídeos en España. Esta es una firma española. Y más del 90% de la gente firmó. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa lo mismo que con el cartel que hemos visto del agua con hidrógeno o con tantas otras cosas. Realmente nos falta cultura. Iba a decir cultura científica, a mí me parece muy injusto decir cultura científica, nos falta cultura secas. Quizá lo del gato de Schrödinger pues sea un poquito rebuscado y tal. Pero bueno, ¿quién no sabe que el agua tiene hidrógeno? Pues por lo visto no lo sabe mucha gente. Cuando el comisionado de parques colocó allí el cartel, efectivamente bajó en un 90% la gente que se bañaba. ¿Qué nos pasa? Pues que si tenemos esas carencias,
se nos van a colar por otro lado. ¿Cómo podemos evitarlas? Pues documentándonos, buscando información. Aquí tenemos pues algunas fuentes de información, ARPs, APCs, que se me ha movido la imagen, no sé por qué y no se ve bien. Tenemos buenas fuentes de información. De hecho, muchas veces despotricamos a Internet y eso de buscar en el doctor Google, como también se ha comentado alguna vez. Pero Internet también nos está proporcionando buenas fuentes de información, y yo diría que cada vez más y cada vez mejores. Tenemos también cursos y eventos de divulgación científica, y ahí pues vuelvo a ser optimista. Yo el año pasado, para un curso que sería en Sevilla, hablando de la Semana de la Ciencia, pues tuve la ocurrencia de buscar en Google Semana de la Ciencia seguido por un año. 2012, 2013, 2014, 2015. El aumento, no tengo aquí la gráfica, pero el aumento de eventos es espectacular. Cada vez hay más interés por la ciencia, y aunque todavía queda muchísimo camino por andar, pues cada vez hay más información y cada vez hay más buena información a disposición de todo el mundo. Y algo muy importante, que esto sí que se lo he copiado directamente a mi amigo Dani: tener cuidado ahí afuera. Recordad que sí, nos engañan, hay gente dispuesta a aprovechar cualquier debilidad que tengamos, hay situaciones de la vida que nos ponen en condiciones de franca vulnerabilidad si padecemos una enfermedad grave, si tenemos un familiar con una enfermedad grave, si ha fallecido alguien, algún ser querido hace poco, seguramente vendrá alguien diciendo que puede contactar desde el más allá, etcétera, etcétera. Siempre va a haber gente que se aproveche de esa vulnerabilidad, pero nosotros también tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar de nosotros mismos, que va a ser muy difícil que nos echen una mano, que las leyes o muchas veces dejan hacer, o incluso pasa como una famosa sentencia del Tribunal Supremo cuando se juzgaba a una curandera que le había sacado a una familia lo que tenían y lo que no tenían, porque se habían endeudado con varios préstamos para tratar un cáncer incurable que evidentemente acabó con el padre de las víctimas. Y el Tribunal Supremo decía que bueno, era un engaño, que cualquier persona con una formación medianamente normal, con una inteligencia media, podía darse cuenta de que era una engañifa, y que esta gente había acudido al curandero por su propia voluntad, a la curandera. No les habían arrastrado, en definitiva, habían colaborado con ese engaño. Y el Tribunal Supremo, en definitiva, absolvía a la curandera diciendo que el derecho penal no ampara a incautos. No seamos incautos, cuidémonos nosotros muy bien de lo que tenemos alrededor, ejerzamos ese sentido común, busquemos información y recordemos que si un calvo nos quiere vender un crecepelo, deberíamos desconfiar. Pero es que deberíamos desconfiar de lo que les diga todos los calvos, incluso yo. Así que, por favor, y desoyendo también un consejo que he oído en estas jornadas, yo les doy el consejo contrario. Busquen información, busquen buena información y ejerzan el sentido común, que de verdad es muy útil para estos casos. Muchas gracias. Yo no sé si me ha acelerado demasiado. Hey. A propósito de esta frase de el derecho penal no ampara incautos. No ampara a incautos, literalmente. Me deja un poquito, o muchito, no sé, quiero decir, ¿hasta qué punto? Porque, claro, las personas tienen la formación que tienen. Y homeopatía, por ejemplo, pues nadie es químico, o muy poquitos somos químicos, entonces... Perdón. Entonces, ¿qué se considera incauto y con respecto a qué? Vamos a ver. No me ampara a mí la ley, porque yo no puedo saber tampoco de otras muchas cosas. Yo estoy mucho más de acuerdo contigo que con el Tribunal Supremo. Tú has puesto un buen ejemplo, la homeopatía. Si me la venden en una farmacia, si hay médicos que la recetan, ¿cómo voy a desconfiar yo, persona normal, sin formación médica, cómo voy a desconfiar de eso?
incluso la situación de este caso concreto, de aquella curandera. Caramba, eran dos hijos cuyo padre tenía un cáncer incurable. El padre se les estaba muriendo a la vista. Estaban desesperados por buscar una solución. Oye, picaron. Era un engaño burdo, pero es que ellos no estaban en condiciones de analizar fríamente la situación tampoco. Se agarraron a lo primero que tuvieron. En ese sentido, yo estoy muy de acuerdo contigo. Desde asociaciones como la Asociación para el Avance del Pensamiento Crítico, como Círculo Escéptico, como APET, estamos intentando luchar para que se produzcan esos cambios normativos y también esos cambios de actitud en el Poder Judicial o en las autoridades administrativas. Toda esa vista gorda que hay ante estos fenómenos, pues intentar que tomen conciencia de que esto también puede dañar a mucha gente y puede ser peligroso y que estamos jugando con la salud, caramba. Pero yo te digo lo que hay. Esto es un poquito como el chiste aquel del que se cayó por el barranco y decía, ¡ay, socorro, hay alguien! Y se oye una voz y le dice, ¡soy Dios, agárrate a mi mano y tal! Y dice el tío, ¡hay alguien más! Pues esto es igual. Que a lo mejor nos ayudan los tribunales, a lo mejor cambia el criterio, pues oye, fenomenal, estamos intentándolo. Pero mientras tanto, lo que hay es lo que hay y no podemos fiarnos. Y hemos tenido un ejemplo aquí muy bueno no hace mucho, muy bueno en el sentido de que es muy ilustrativo, y es cuando la Audiencia Provincial de Alicante juzgó a una curandera. Su marido había contraído cáncer y esta mujer al parecer lo retuvo en la casa y lo trató con hierbas y con homeopatía hasta que el pobre hombre pues pudo llamar a un amigo y escaparse de la casa. Ha sido absuelta, y en este caso sí que no podíamos hablar de que no hubiera engaño, de que no. Aquí lo único que ha pasado es que era lo que decía la mujer contra lo que decía el marido. No había pruebas. Con lo cual, incluso en un caso tan flagrante como este, pues corremos el riesgo de que no haya una respuesta del derecho penal sencillamente porque no se puede demostrar lo que ha pasado. Así que... Es el delito que pidió el abogado, que es estafa, ¿vale? No hubo estafa, porque ella le aplicó exactamente no, lo que decía. No, bueno, pero aquí también hubo acusación de desviación ilegal, etcétera. Eso sí, lo de la estafa, yo en esos casos, de hecho lo podéis ver, ha habido también hace poco, bueno, ahora un año o dos quizá, una condena a un curandero valenciano que montó una especie de secta, y le condenaron por delito fiscal. Por estafa no le condenaron, ni por apropiación indebida, a pesar de que desplumó a toda su feligresía. Pero como no declaró impuestos y subió justo encima de 120.000 euros, pues era delito fiscal. Y fue por lo único por lo que le pudieron condenar. Es lo que hay. Intentemos cambiarlo, pero es lo que hay. Pero esto sería un poquito como lo de las preferentes. Pero sin embargo, en las preferentes sí que se está, en algunos casos, a personas mayores que no comprendan esto o que, no lo sé. Sí, en cierto modo pero en un caso sí que parece que están haciendo, los jueces sí que tienen más conciencia. Hay un cierto paralelismo, pero tú fíjate que por las preferentes no se está condenando por la vía penal a nadie. Se está anulando la compra y devolviendo el dinero por la vía civil. Que es algo que también se puede intentar en el caso de los curanderos. En el caso de esta mujer que engañó a los dos hermanos que el padre tenía cáncer, también había una gallina por medio. Es una historia muy rocambolesca y de verdad era un fraude tan horrorosamente simplón que clama al cielo que no se le condenara. Bueno, pues el tribunal lo decía, no hay respuesta penal, inténtelo usted por la vía civil como un caso de enriquecimiento injusto y a ver si tiene suerte. Y probablemente hubieran tenido suerte, pero claro, esos tiempos son años y está la incertidumbre de saber si se apreciará la injusticia del enriquecimiento. Otra cuestión. Solamente un principio activo, 5 medicamentos que se consideran medicamentos homeopáticos. 5 aprobados. Aprobados. ¿Alguna vez se prohibirá, por lo menos en el resto de los 20.000 medicamentos, 20.000 pastillas homeopáticas que hay, que dejen de venderse en las farmacias o que se digan las farmacias, esto no es un medicamento, estos son chuches? Yo creo que deberíamos aspirar a eso. Lo que pasa es que aquí hay una historia detrás, como casi siempre. En los años 80, cuando se elaboró la normativa europea sobre medicamentos,
pues los países nórdicos, que eran los más avanzados en este sentido, y ciertamente lo eran, tenían una concepción más avanzada, pues diseñaron un sistema muy bonito, muy bueno, muy protector de cara a los pacientes, que consistía en que si un fabricante quería autorizar un producto como un medicamento, pues tenía que demostrar, y demostrar con solidez, su eficacia y su seguridad. Evidentemente nunca se va a poder demostrar al 100%, incluso por una cuestión de matemáticas elementales. Si un efecto adverso se da una vez cada 10.000 casos, pues con un ensayo clínico de 1.000 personas no te va a aparecer. Pero bueno, dentro de las posibilidades técnicas, los fabricantes están obligados a demostrar que su producto sirve para lo que dice y que es razonablemente seguro, o que si tiene efectos adversos, pues están dentro de, insisto, de lo razonable, identificados y controlados, y son de menor entidad que los beneficios que producen. Este sistema se plasmó en un proyecto de directiva muy bonito, ya digo que es un sistema más avanzado del mundo y todavía sigue siendo ejemplo para todo el mundo. Pero entonces llegaron los fabricantes de productos homeopáticos y dijeron: no, nosotros no entramos en este juego. Y a base de presionar, concretamente de presiones de Francia, de Alemania y de Italia, consiguieron introducir una cláusula adicional, digamos, un apartado nuevo, que dice que los productos homeopáticos se pueden autorizar por ese sistema, es decir, aportando pruebas de su eficacia, pero que también hay un procedimiento simplificado en el cual solo tienes que acreditar que está muy diluido. No hace falta aportar pruebas ni de que son eficaces ni de que son seguros. Yo no voy a decirles por qué, me parece que todos aquí somos mayorcitos y podemos imaginar perfectamente por qué esta gente maniobró para que les eximieran de la obligación de demostrar que sus productos sirven para nada. El caso es que lo consiguieron, se aprobó esa excepción existe a nivel europeo, y lo único que pasa es que en muchos países, entre ellos España, es algo que produce tanta repulsa en los técnicos, que bueno, aquí esto se aprobó en el año 2012 como un experimento piloto, pero no ha habido ninguna otra aprobación, entre otras cosas porque los técnicos no quieren, se resisten, hacen evaluaciones, miran los papeles hasta el último milímetro, no les cuadra que algo que no se demuestre que sirve para nada y que realmente no sirve para nada, se pueda vender en una farmacia. ¿Conseguiremos algún día que eso se plasme en la ley? Pues quizás sí. La homeopatía ha sido muy popular, ha tenido su etapa de popularidad, pero cada vez está más de capa caída. La crisis ha servido también para que muchos organismos oficiales de muchos países hayan reevaluado estos productos y hayan llegado a la conclusión de que es tirar el dinero y no están la situación como para ir derrochando los recursos públicos. Esto también les ha quitado buena parte de su mercado y buena parte de su popularidad. Están apareciendo estos casos de efectos adversos, de envenenamientos, de productos mal diluidos. También están apareciendo algo muy importante, y es que por parte de organismos como la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos se haya puesto atención en el etiquetado de estos productos, incluso con varios estudios científicos que demuestran que llaman a confusión. Por ejemplo, la gente se cree que un producto etiquetado como CH30 es el doble de potente que un CH15. Cuando ocurre lo contrario, lo que pasa es que está muchísimo más diluido, no el doble. Un 1 seguido de 30 ceros más diluido que el CH15. Usan nombres que parecen los de un medicamento, usan envases que parecen los de un medicamento. Y la gente ya se ha acostumbrado a que los medicamentos hayan sido evaluados por las agencias y piensan que esto también ha sido evaluado y que si se vende en una farmacia, pues es porque funciona. La Comisión Federal de Comercio, como digo, ha dicho que esto es inaceptable, ha empezado a moverse para obligar a cambiar esta consideración, y aquí en Europa, tarde o temprano, pues llegará también este movimiento, y es posible que finalmente veamos que la homeopatía sale de las farmacias, que ha sido su gran tabla de salvación. Realmente estos productos, desde que salieron, nadie en su sano juicio se creyó su eficacia, pero como tiene la ventaja de que parecen medicamentos, pues han podido resistir el paso del tiempo. Simplemente. Hay un estudio que, bueno, ya ha habido casos en donde se ha detectado que en productos homeopáticos y también de herbolarios
pues han incluido medicamentos reales sin declarar. Sí, bueno, ocurre más en los productos, sobre todo de medicina tradicional china. Hay un producto, no recuerdo cuál es, una hierba que la llaman la Viagra china y que funcionaba hasta que alguien la analizó y descubrió que es que llevaba Viagra de la de verdad, aparte de la hierba. Efectivamente, pues funcionaba muy bien. Pero bueno, es la excepción. En homeopatía eso es más bien la excepción. La regla es casi todo lo contrario. Por ejemplo, una de las casas más importantes de Gran Bretaña, Helios, hace unos años intentó entrar en Estados Unidos. Lo primero que hace Estados Unidos es mandar a un inspector de la FDA a ver las instalaciones, y el inspector comprobó que las máquinas que riegan con el agua mágicamente dinamizada, riegan las bolitas, pues que estaban mal calibradas y que estaban dejándose sin regar casi la mitad de las bolitas. Ningún cliente lo había notado. En Suecia, en los años 50, pues un laboratorio homeopático despidió a un directivo, y el directivo se fue derechito a la fiscalía y les dijo, oiga, mi empresa y estas otras tres llevan años vendiendo las bolitas sin impregnar. Compran las bolitas, las meten en los paquetes y las venden como medicamentos homeopáticos. Les hicieron una inspección y, en efecto, se comprobó que desde hacía años todas las bolitas homeopáticas que había en el mercado de Suecia estaban sin impregnar, no tenían más que azúcar. Realmente no tienen más que azúcar, pero bueno, ahí ni siquiera salvaban las apariencias con el proceso de nada, ni se molestaban en hacer la dilución, nadie lo había notado tampoco. Claro, eso explica, entre otras cosas, por qué los países nórdicos diseñaron ese sistema tan blindado en favor de la evidencia y ni pensaron en ningún momento en la homeopatía, porque de hecho, si os fijáis en el consumo, en la mayoría de los países europeos ronda el 1, 2, el 3% del mercado, excepto en los países nórdicos, que es inexistente. La homeopatía no existe a raíz de aquel escándalo de las píldoras. Pero bueno, puede haber casos de, sobre todo, más que de contaminación de ese tipo, lo que sí hay es casos de mala dilución, como por desgracia ha ocurrido, pues, por ejemplo, con las pastillas de bendición de Estados Unidos, a las que se acercan varias muertes. Sí, pero no hay que confundir planta natural con homeopatía. Sí, sí. Ellos juegan a esa confusión, pero no es lo mismo, ni mucho menos. Sí, pero vendía como homeopatía. A ver, el problema también es que la ley define medicamento homeopático como aquel producto que ha sido elaborado conforme a las normas de una farmacopea homeopática europea. Es decir, medicamento homeopático es lo que los homeópatas dicen que es un medicamento homeopático. No exige un grado de dilución, sí que lo exige para estos en concreto, pero para nosotros no exige ningún grado de dilución concreta. Se puede vender tintura madre, se puede vender alopatía. La homeopatía se basa en que supuestamente lo similar cura lo similar, es decir, hay que buscar un producto que cause los síntomas que se pretenden curar. La alopatía que llamaba Hahnemann, pues consiste en todo lo contrario. Bueno, pues estos venden con todo descaro alopatía. Te venden, por ejemplo, árnica, que es un antiinflamatorio, y te lo venden como antiinflamatorio, cuando ellos deberían estar vendiéndolo al revés. Pues nada, incumple sus propias normas sin ningún problema. Pero es consecuencia también de eso, de que la normativa es tan permisiva, entre otras cosas por lo que decíamos antes, porque se asume que como esto no tiene nada, pues no hace nada. Yo me gustaría que nos comentaras un poco, porque yo creo que mucha de esta culpa la tienen los farmacéuticos que venden homeopatía, porque, a ver, a mí que no sé nada de farmacia, ni nada de química, ni nada, pues te pueden confundir, pero un farmacéutico que ha hecho una carrera y que sabe exactamente qué es lo que está vendiendo, entonces me gustaría que comentaras un poco si hay algún tipo de reacción por parte de los colegios de farmacéuticos, de la farmacia o de los colegios de médicos. Reacciones sí que hay. Muy curioso. Hace unos años, por ejemplo, La Sexta hizo un pequeño reportaje, se llamaba Las píldoras de la discordia o algo así, y recuerdo que contactaron con una serie de personas, entre ellos contactaron conmigo y me dijeron, oye, ¿tú conoces alguna farmacia que se niegue a vender homeopatía? Y les dije, bueno, yo conozco tres, la que tenéis más a mano es la de Suso Fernández en Gran Vía y tal, y yo conozco otras dos, supongo que habrá más, pero yo que conozca yo tres. Salió el reportaje. De las 10.000 farmacias españolas, solo tres se niegan a vender homeopatía. Digo, vaya, ya ha empezado una leyenda urbana. Pero es que era casi cierto. Había más farmacias, pero muy pocas más.
Hoy en día hay bastantes más, de hecho hay incluso una asociación como Farmaciencia, una asociación de farmacéuticos que se ha movilizado activamente contra la homeopatía. Hay el pronunciamiento de la Real Academia de Farmacia alertando de que esto es un peligro porque como no hace nada existe el peligro de que los enfermos se confíen a esto necesitando un tratamiento farmacológico de verdad. Hay un pronunciamiento conseguido también por Farmaciencia de las principales asociaciones científicas de farmacia. Pero es un movimiento de base. Los colegios, en cambio, están, en el mejor de los casos, jugando a nadar y guardar la ropa. Hace poco sabréis que la Comunidad Valenciana ha declarado, entre comillas, la guerra contra las pseudoterapias. La consellera Carmen Montón pues, convocó una reunión en la cual presentó una instrucción que recordaba, no es que instruyera, sino que recordaba algo que está en la legislación. Y es que las terapias llamadas alternativas no están cubiertas en los servicios públicos de salud ni deben practicarse en las instalaciones de titularidad pública. Pero también en esa misma reunión presentó una carta pidiendo a la ministra que trabajara para que dejase de existir la consideración legal de los productos homeopáticos como medicamentos. En esa reunión estaba el presidente del Consejo Valenciano de Farmacéuticos, que en principio aplaudía casi, iba a decir, hasta con las orejas. El hombre estaba contentísimo. Pero a la hora de la verdad, sus colegiados siguen vendiendo, el colegio no hace absolutamente nada para evitarlo y no hace ni siquiera una campaña informativa, aunque solo sea para hablar de esto, de la dudosa legalidad de lo que están vendiendo, que hoy en día hasta puede resultar que es un delito. Con la última reforma del Código Penal, vender un medicamento sin autorización, si causa grave daño a la salud, es un delito. Y es lo que está haciendo esta gente. Los colegios de médicos, pues eso sí que han hecho un cambio radical en poco tiempo y se han volcado a alertar de que esto pues, es una práctica ilusoria, al ser ilusoria también es peligrosa. Han suprimido la mayoría de los colegios sus secciones de homeopatía y de otro tipo de prácticas sin evidencia científica y ahí sí que ha habido un importante cambio de actitud. Y bueno, evidentemente también las universidades, antes pues casi todas, digamos, las universidades que tenían o carrera de medicina o vinculación con medicina, pues ofrecían algún tipo de formación en medicina o en veterinaria homeopática y hoy en día queda la Universidad Católica de Murcia y pare usted de contarlo. UNED tiene todavía un curso, pero ya lo han declarado extinguir y no va a quedar más que la Universidad Católica de Murcia que se apunta a un bombardeo y ofrece cualquier tipo de cosa. Pero las demás lo han suprimido. Ha habido un cambio muy saludable, muy radical, muchísimo más de lo que podíamos esperar y en ese sentido ha sido fundamental la labor de divulgación y la labor de denuncia de todo este tipo de cosas de asociaciones, por ejemplo, como ARP o como Círculo Escéptico, como APEP, que ha llegado más tarde, pero también, o la que se haya podido hacer a título individual por parte de divulgadores, de asociaciones. Yo creo que eso es muy importante y que por eso esta práctica está cada vez más de capa caída. Buenas tardes, Fernando. Yo entiendo, después de tu charla, entiendo que no hay que comprarle, si se me cae el pelo alguna vez, que no tengo que comprar que este pelo. A mí no. Por lo menos a un calvo. Pero hay una cosa, por muchas charlas a las que asisto de pseudociencia y sobre todo de homeopatía, y que me sigue fascinando, entre otras cosas, porque ayer por la tarde se me volvió a dar el caso, y es que me encontré con dos personas que me decían, ya, pero es que a mí me funciona. Claro. ¿Cómo se rebate eso? Hay muchas posibilidades, hay muchos sesgos que nos llevan a concluir que algo funciona cuando realmente no funciona. Estás haciendo un poquito de trampa porque esto lo hemos hablado también durante la comida, pero es que es algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno de ellos, evidentemente, es el efecto placebo del que tanto se habla, pero otro que rara vez se tiene en cuenta es lo que tú comentabas, la regresión a la media. Esas personas probablemente hayan probado muchas otras cosas, porque les duele la espalda, porque tenían, no lo sé, cualquier cosa. Lo típico a partir de cierta edad es que nos duele la espalda a todos. Y no podemos más con el dolor de la espalda, y hemos probado acupuntura, y hemos probado quiropraxia. Y de repente hemos tomado un producto homeopático y se nos ha pasado. ¡Uy, qué bien! ¿La homeopatía funciona? Pues no, a lo mejor. Este es el típico dolor cíclico, que a veces te duele más y a veces te duele menos.
Y resulta que ha coincidido que has tomado homeopatía cuando empezaba el descenso del dolor, cuando empezabas a sentirte bien por el proceso natural de la enfermedad, porque la mayoría de las enfermedades, sobre todo las crónicas, pues siguen estos ciclos de agudización seguidos de otros de tranquilidad. Si coincide con que te han clavado las agujas, pues vas a estar convencido de que las agujas te funcionan. Hay una segunda parte. Una segunda parte importante, y esa me vas a permitir que lo cuente como una anécdota, aunque mi francés es atroz, pero creo que se entenderá. La familia de mi esposa es suiza, viajamos mucho a Suiza, y una vez llegamos a Ginebra y yo me puse malísimo. Se ve que mi hija me había traído uno de esos virus que las niñas se traen del cole tan alegremente. Total, que me dio por vomitar. Si alguna vez entráis en el Starbucks de Ginebra, tened mucho cuidado por si queda todavía algo. El caso es que yo estaba fatal y mi mujer me dijo, pues mira, voy a la farmacia donde compraba mi abuelo y a ver si consigo hacerme entender y que me den algo. Total, que cuando llegó, llegó con una cara de cachondeo, que digo, ¿qué ha pasado? Y dice, pues mira, que llego y le explico a la chica de la farmacia, no, es que mi marido que está vomitando, que le den algo para las náuseas, y la chica me dice, ah, sí, le voy a dar algo de homeopatía. Y yo he dicho, no, no, y me ha visto la cara y la chica ha dicho, ah, entonces es que está verdaderamente enfermo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué te dan homeopatía en la farmacia? Hombre, te timan a veces y te cascan 80 euros por 30 pastillas para el cáncer, pero no te dicen que te des un tratamiento contra el cáncer, esto es para los efectos secundarios. Lo normal es que te lo vendan para un resfriado, que se te va a pasar sí o sí. Para un problema leve de nervios, que para eso el placebo es mano de santo, hagas lo que hagas, te tomes homeopatía o te tomes el curasana culito de rana. Para afecciones que se pasan solas, o que son muy leves, o que son muy cíclicas, o que no son nada. Entre eso y el cuento de que es natural, que no tiene efectos secundarios, que es mucho más suave, que patatín, patatán, pues mira, todos felices y contentos y los farmacéuticos embolsándose una buena cantidad de dinero, porque encima si haces la cuenta, compara el oscilococinum con lo que vale un frenador, que el frenador ya cuesta una pasta, pero el oscilococinum es que es el negocio del siglo, es que sale, hacéis el cálculo y el azúcar sale a 1000, creo que salía a 1.350 euros el kilo o una cosa así, y ya quisiera Mercadona venderlo a ese precio, ¿verdad? Bueno, sí, Fernando, enhorabuena por la charla, como siempre. Estamos hablando de productos inocuos que pueden servir un poco como placebo, pero, por ejemplo, se me ocurre, volviendo al señor Pamies y a un producto claramente ilegal como el MMS, que ya prometí en mi charla que tú ibas a hablar de esto y no has hablado, así que te tiro la bola. ¿Qué porras tiene que pasar para que la Fiscalía del Estado coja uno de los tantos vídeos públicos que se hacen en tantas jornadas públicas en ayuntamientos, vea a este señor promoviendo una lejía para consumo que ofrece a embarazadas, por ejemplo, y le caiga lo que le tiene que caer? ¿Qué tiene que pasar? ¿Hay que hacer un suicidio con MMS o algo así? Pues mira, sintiéndolo mucho, una de dos. O conseguimos alguna vez que nos hagan caso, pero alguna vez tendremos que conseguirlo, o si no, pues pasará lo que desgraciadamente suele pasar en nuestro país, y es que habrá 4, 5, 6 muertos y entonces alguien se decidirá a actuar. Pero hasta que no pasen ese tipo de cosas, sabes que desgraciadamente no se actúa. ¿Cuándo se empezó a actuar contra los antivacunas? Y encima muy poquito, cuando murió el niño de olor. Entonces se empezó a actuar, pero en forma de una pequeña campaña, de, vamos, que toda la prensa se puso del lado de las vacunas y denunció a los movimientos antivacunas y tal. Pero nada más, no vayamos a ofender a nadie. ¿Cuándo se ha actuado aquí con cualquier tipo de desgracia de este tipo? Pues cuando ya hay muertos encima de la mesa y cuando ya el asunto es realmente grave. El MMS, pues lo que tiene es que probablemente no cause muertos. Lo que va a causar es un montón de ulceraciones de estómago, un montón de complicaciones de todo tipo, y va a causar un montón de gente que va a acabar fastidiada de por vida. Pero, aparte, hay una segunda parte, no la hemos tratado en esta charla, pero es muy interesante y creo que tú lo has mencionado también, que es el problema de que muchas veces la gente va voluntariamente al matadero, como los corderitos. Es decir, hay gente que ha acabado en el hospital porque se ha atiborrado de calanchoe, porque Pamies dice que el calanchoe cura el cáncer. Hay una molécula, se identifica una molécula en el calanchoe
que in vitro parece tener resultado contra las células cancerígenas, pero claro, te tienes que tomar como tonelada y media de Kalanchoe para que te haga efecto. Ahora, con tonelada y media de Kalanchoe hace mucho que te has muerto porque tiene un montón causará un montón de problemas gástricos, se hincha en el estómago, tiene otras sustancias activas tóxicas. En definitiva, es un peligro. Bueno, ya ha habido bastantes casos de gente que ha acabado en urgencias, y en urgencias a punto de morirse incluso, por haberse atiborrado el Kalanchoe, porque el Kalanchoe le ha causado una obstrucción en las vías gástricas. Pues. Los curan y se vuelven a su casa y vuelven a prepararse el Kalanchoe, porque es que se lo creen. ¿Por qué os he dicho al final con ese dedito que la cosa es cosa vuestra? Porque en última instancia los que tenemos que responsabilizarnos somos nosotros. Bastante hacemos con denunciar estas cosas, con intentar alentar, con intentar que las autoridades actúen. Pero mira, la mayoría de las víctimas pues son víctimas por su propia voluntad y no salen de ahí. Y tú y yo conocemos, por ejemplo, un caso terrible de un chico que murió y la madre está defendiendo al curandero que lo mató. Así son las cosas, somos humanos y somos así de falibles. ¿Qué vamos a hacer? También hay una cuestión que cuando se estudia aspectos psicológicos de las personas que utilizan las terapias alternativas, ya hay un rasgo muy claro en la gran mayoría de ellos, y es que tienden a ocultar esa información a los médicos. Entonces, puede que haya mucha más gente que muera, pero no sepamos por qué. Y aparte de lo que tú dices, es que tiene que morir un niño en Olot, pero no solo basta con eso. Tiene que pasar eso y que los medios se hagan eco. Porque a lo mejor están muriendo mucha gente y nadie hace caso. Nadie hace caso. Yo lo sufro en el tema del suicidio. Están muriendo todos los días gente y los medios no hacen eco y los políticos no hacen caso cuando, por ejemplo, con campañas de tráfico, que se mueren la mitad de gente al año, pues hacen unas campañas brutales, hacen concienciación, hacen cosas, pero en otras cosas claro. No existe el problema. No, es cierto. Es igual, por ejemplo, en Portugal hace poco hubo también un brote de sarampión. Saltó a los medios cuando pasó pues lo mismo que le pasó a la abuela de Dani, cuando en una familia murieron dos niñas, una y dos semanas después otra. Entonces pues ya es una tragedia como para que salte a los periódicos y a ser mala borda, ¡ay, la que ha pasado con los antivacunas! Porque ahí además sí que es cosa de los antivacunas, y... pero tiene que saltar a los medios. Como tú dices, no hay estadísticas, no hay estudios, no hay datos. Sabemos, sí, todos los que tenemos contacto e interés en este mundillo, pues sabemos qué ocurre y lo vemos y nos enteramos y de vez en cuando nos dicen, no, uy, he tenido un día en urgencias porque ha venido alguien que se ha tomado MMS y tenía una perforación de estómago. Y... pues sí, pero no pasamos de ahí porque no existe ningún estudio. A lo mejor conseguimos que una de esas iniciativas legislativas o no legislativas pues se establezca algún mecanismo que permita estudiar la incidencia de este tipo de cosas y hacernos cargo de la magnitud real del problema. Ojalá sea menos de lo que nos parece, pero realmente todo indica que va a ser mayor de lo que nos parece. Por otra parte, hay un problema subterráneo que tú lo has apuntado. Yo no he querido mencionarlo porque, por ejemplo, el año pasado, si no recuerdo mal, ya estuvo aquí Elena Matute y es más es su especialidad. De hecho, es una investigadora puntera en todo el mundo en este tema. La psicología experimental ha comprobado que la confianza en las terapias alternativas disminuye la confianza en las terapias convencionales. Es decir, si yo creo en la homeopatía, no solo existe el riesgo de que me trate con homeopatía en vez de tratarme con una medicina que necesito en un momento dado, sino que además voy a tener desconfianza hacia la medicina, voy a procurar evitarla, voy a llegar tarde con mucha probabilidad. El estudio que ha salido hace poco, con todas sus carencias y con todos sus problemas, pero bueno, habla de un incremento de hasta un 400% y pico en la mortalidad en el cáncer por tratárselo con terapias alternativas. ¿Por qué? Pues entre otros motivos, aunque esa es una de las carencias del estudio, pues porque probablemente hay mucho retraso a la hora de llegar al médico o a la hora de conseguir un diagnóstico, porque ese estilo de vida invita también a desconfiar a los médicos, a no
ocuparse de actividades preventivas, de diagnósticos precoces, etc. Hay muchos factores ahí que realmente solo podemos especular. Tienen la suficiente gravedad como para que nos los tomemos en serio, aunque sea por la potencial peligrosidad que tienen. Pero ni sabemos cuántas víctimas produce al año este tipo de cosas, ni por qué, y por consiguiente pues poco podemos hacer para averiguar qué podríamos hacer para evitarlo, más que dar estos palos de ciego o hacer especulación. Hace 2 años vino José Manuel López Nicolás a hablar pues sobre las malas praxis de la industria alimentaria y también de la industria de la cosmética. Y habló pues que en la alimentación el problema es que la legislación era mala, pero en cosmética la legislación era buena, pero no había organismo que se cumpliese. Aquí pasa con esto algo parecido, porque es cierto que hay interpretaciones de la ley y el año suficiente o el bastante, bueno, no me acuerdo el término médico, pero lo que quiero llegar es que hay casos flagrantes, porque la ley dice claramente que se tienen que autorizar los medicamentos homeopáticos antes de poder venderse. Y sin embargo las farmacias están llenas y eso es algo que cumple claramente la ley sin ambigüedad alguna. Y pasa lo mismo, ¿no hay organismo que haga cumplir esto? No. Las funciones inspectoras corresponden a las comunidades autónomas. Las funciones de ejecución y de control y de autorización corresponden al Estado. Ahí ya tenemos un primer problema, y es que ni el Estado dice lo que hay que hacer a las comunidades autónomas ni las comunidades están muy dispuestas a hacerle caso. Son compartimentos muy estancos en este sentido. Pero en segundo lugar es que tampoco hay medios. ¿Cómo todas las funciones, digamos, de ejecutivas, de ejecución de normas han pasado a las comunidades autónomas? El Ministerio de Sanidad se ha quedado en cuadros. La Agencia de Medicamentos son 4 gatos. No dan abasto para evaluar los medicamentos de verdad. ¿Qué hacen con esto? Pues como se da por supuesto que no hace nada, pues lo dejan correr. ¿Se puede cambiar esta situación? Pues evidentemente sí que se puede cambiar esta situación. Si alguien tuviera de verdad interés, pues podría denunciarlo y podría conseguir que los tribunales lo anularan. Pero ¿quién lo va a hacer? Por mucho que diga la industria homeopática, la farmacia no está en contra de ellos, ellos pertenecen a la farmacia. Vosotros miráis la web, por ejemplo, de Farmaindustria, de la Asociación Española de Industrias Farmacéuticas, mirad los miembros y ahí están todas las industrias homeopáticas españolas. Ellos forman parte de Farmaindustria igual que cualquier otro laboratorio. No hay nadie realmente interesado y con poder económico y con ganas y con perseverancia como para echarles del mercado en una jugada, por otra parte, en la que, como yo decía antes, pues el Estado se lo tiene que pensar mucho. Porque si de esos unos 19.000, pongamos, productos homeopáticos que hay en el mercado, pues hay que retirar todos menos 5 y esperar a que se evalúen y a que se vayan autorizando por los 4 gatos que hay en el Ministerio, pues eso lo puede aguantar Boarón, que es una multinacional. Lo puede aguantar DHU porque es una multinacional. Lo puede aguantar alguna otra empresa que aquí me tengo que callar porque va a abandonar el negocio homeopático y porque es una multinacional. Pero laboratorios biótica, que son 4 señores en un almacén, no resisten 4 años sin poder vender. Homeostar no resiste 4 años sin poder vender. Se cargarían la industria prácticamente. Y bueno, pues ahí el Ministerio, probablemente por razones políticas, tampoco quiera meter mano. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, yo soy una persona que me resisto mucho a ir al médico y a tomar medicamentos, porque además entiendo que no son caramelos. Sí. Pero una vez forzado por mi mujer para ir al médico porque no me encontraba nada bien, y después de dar una explicación muy parecida a la médica de por qué no había ido antes, la médica no era mi médica habitual, era una suplente, me hizo la receta habitual de antibiótico y ya me dijo, dice, bueno, como me dices que no te gustan los medicamentos, te voy a recetar también. Entonces cogí un trocito de papel y apuntó ahí el nombre de unas gotitas homeopáticas. Yo salí enfadadísimo de la consulta y mi mujer decía, denúnciala. Digo, ¿por qué? No puedo.
El problema tanto no es que yo pueda denunciar, no pueda denunciar a la médica en cuestión. El problema, yo siempre, ahora lo digo por algo que he dicho antes sobre los colegios profesionales y tal, porque yo siempre he pensado que la fuerza tenía que hacerla las facultades o el colegio profesional, que incluyera en su código deontológico, para que el colegiado lo jure o lo firme, el no caer en este tipo de trampas como la que me hizo a mí. No sé si al decir que ya hay compromiso por parte del colegio de médicos, o que se está empezando a haber compromiso por el colegio de farmacéuticos, eso incluye que lo están incluyendo en su código deontológico. Bueno, de hecho lo tienen incluido, el problema es la manera en que lo tienen incluido. No hay un código único a nivel nacional, pero bueno, hay uno, digamos, estándar, y la mayoría de los otros son copias con algún artículo cambiado de orden y poco más. Básicamente todos vienen a decir lo mismo, que no son admisibles los tratamientos ilusorios y las simulaciones de tratamiento, no son éticos los tratamientos que no cuentan con evidencia científica en su favor. Eso lo dicen todos. Claro, el colegio dice, no, este del tratamiento homeopático no es un tratamiento real, es ilusorio, de hecho lo han dicho recientemente, no cuenta con evidencia científica a su favor, pero los médicos homeópatas dicen que sí. Ahí ya entramos en una cuestión. Si yo presentara una queja por mala praxis. Si tú presentaras una queja por mala praxis, tal y como están las cosas hoy en día, sí que se tramitaría, para variar. Antes no. Pero darías lugar a un patatal bastante importante, porque hasta ahora los colegios no se han visto en la tesitura de tener que pronunciarse oficialmente acerca de si esto es o no una pseudociencia. Lo han hecho, pero no con la trascendencia de tener que castigar a un colegiado. Entonces, no sabríamos por dónde saldría. La actitud, desde luego, ahora mismo sería más favorable, como mínimo, una reprimenda y a recordarle al colegiado que eso está prohibido, infinitamente más favorable a eso que hace 5 años, por ejemplo. Pero sería en cierto modo una novedad. Sí, claro. Y bueno, ojo. No me gusta mucho los medicamentos, bueno, como dices que no te gusta, ¿cuándo es? Pero no te negó el antibiótico. Y ojo, hablamos de colegios de médicos, de los farmacéuticos más vale olvidarse, y de los de enfermería ya ni te cuento. Eso ya, cualquier cosa que suene vagamente a energía, yo creo que se les aparece un día Lord Vader y le hacen un altar allí. Porque es una cosa increíble, la cantidad de pseudociencias que se cuelan en enfermería es pasmosa. Pero los de farmacéuticos, desde luego. Yo he llegado a ver un papel oficial de un colegio de farmacéuticos, no voy a decir cuál, pero si lo están viendo, alguno lo identificará, justificando la venta de homeopatía porque hay un convenio internacional que regula el uso de los placebos. Sí, es verdad, hay un convenio internacional que regula el uso de los placebos para ensayos clínicos, y es más, lo restringe. Es un problemón porque cada vez restringe más el uso de placebos, hasta el punto de que a este paso no va a haber quien haga un ensayo clínico en condiciones, porque no va a poder compararlo con el placebo. Bueno, pues con eso justificaban que sus colegiados estuvieran vendiendo homeopatía. Hasta ese nivel de morro, porque eso ya es un morro de cemento armado, llega. Pero los colegios de médicos no, esos han cambiado muy favorablemente su actitud, y bueno, esperemos que siga y esperemos que se consolide también en los colegios que todavía defienden a sus colegiados con ínfulas de brujo de la tribu. A raíz de eso, por completar, como parte del observatorio de la OMC contra pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias, bueno, por un lado hay problemas porque la OMC, por ejemplo, la CGOM, el Colegio General de Médicos, es algo así solo como una asamblea, digamos, que no tiene poder vinculante sobre cada uno de los colegios que la componen. Entonces ellos pueden dar directrices y, como diría Terry Pratchett, los otros se lo van a coger como una mera sugerencia, ¿vale? Ellos pueden decir, la homeopatía, que de hecho lo han dicho, la homeopatía es un fraude, no lo uséis. Ellos pueden decir, bueno, pero aún así es súper importante que este tipo de propasaciones, de cualquier tipo, ¿vale?, médicos,
en enfermería, en fisioterapia, lo que sea, que se le reporte, ahora que tenemos ese observatorio, sobre todo por una labor fundamental, aunque no se haga nada todavía, por esa labor de muestreo, de observatorio, de ver qué es lo que está pasando, hasta qué nivel estamos llegando. Sí. Sabemos que, claro. ¿Y que probablemente solo un 1% de gente tenga las ganas de decir, ostras, me ha pasado esto y lo voy a decir, o menos del 1%, porque la gente en general no sabe ni que existe el observatorio. Primero habría a lo mejor que hacer una campaña de difusión social, poco como el 016 de la violencia doméstica, ¿no? Pero con este tema, que es bastante parecido, ¿no? Hay una desinformación brutal, una falta de conciencia brutal, una dejadez por parte del sistema judicial, en plan de, bueno, pues si tu marido te pega, hazle bien la cena y tal, ¿no? Como pasaba hace 30 años, ha costado tener esa conciencia social. Pero el caso es que es súper importante que la gente, cuando esté delante de una propasación de este estilo, tanto de pseudomédicos como de personal sanitario real que no esté cumpliendo con esa deontología, que la tienen, ¿vale? Como ya he dicho, el artículo, creo que es el 26, deja flagrantemente claro que no se puede hacer ese tipo de cosas, pues poner esa queja. Me ha pasado esto, he ido al médico con esta enfermedad y me ha dado esta cosa contra su deontología. Porque luego pasa que los farmacéuticos dicen, es que nosotros estamos obligados a expedir lo que dicen los médicos. Los médicos dicen, es que esto es legal porque lo dice Europa. Luego, cada una de esas partes es mentira, porque te pones a sacar la lupa y dices, no, esto no es exactamente lo que pasa, ¿no? Pero eso, hay que, no dejéis, y eso lo digo yo en general, no dejéis de reportar todo tipo de propasación al Observatorio MC contra pseudoterapias, ¿vale? Por favor. La medicina experimenta, pues, con conejillos de India, bueno, realmente son ratones y demás, pero es que las terapias alternativas están experimentando con nosotros, ¿vale? Eso ya lo dejo. Y de hecho, yo cuando discuto con algún médico homeópata y me pasa un enlace de algún estudio que están bastante mal hechos, si tienes un ojo crítico y un ojo acostumbrado a evaluar artículos científicos, te das cuenta de los fallos metodológicos que tienen la gran mayoría de ellos. Pero es que el otro día se me ocurrió, digo, vamos a ver, este estudio está hecho con personas, para una enfermedad concreta, para un producto concreto. Voy a ver si hay algún estudio previo hecho con animales. Y no lo hay. ¿Cómo se permite eso? Eso es impensable en la medicina. Ya, pero en homeopatía es que es dogmático. La homeopatía realmente no es ni una medicina alternativa, ni un sistema médico, ni una variante de la medicina. Es un conjunto de dogmas y de creencias bastante sistematizado, pero son creencias. Una de ellas es que no existen enfermos. Ellos dicen, no existen enfermedades, existen enfermos. Mentira cochina. Lo que existe para ellos es conjuntos de síntomas. Si a mí me duele el estómago y tengo fiebre y tengo sudor frío, eso es un conjunto de síntomas. Les importa tres pepinos que yo tenga una indigestión o tenga gases o tenga una úlcera de estómago o tenga un cáncer. Les da igual. El conjunto de síntomas es lo importante. Pero el conjunto de síntomas solo lo puede experimentar una persona. De hecho, un determinado tipo de personas. Con el tiempo, pues lo que hicieron fue hacer categorías de personas. Pues, eres una persona calcárea porque tienes este conjunto de síntomas. Eres una persona lipopodio, eres una... Eso sirve para personas, para animales no, porque no entienden de esa tipología. Luego no se hace experimentación con animales. De hecho, se hace incluso al contrario. Habréis oído hablar todos, por ejemplo, de la homeopatía veterinaria, que, por cierto, la homeopatía veterinaria aquí no lo tenemos, pero sí que tiene muchos más productos autorizados y eso sí que es patético verlo, porque en cada ficha de autorización de un medicamento te viene una serie de apartados y uno de ellos te dice evidencia científica respecto, documentación científica respecto a eficacia, respecto a tal y cual. Y eso siempre está en blanco. La autorización está en blanco. Es de vergüenza. Pero bueno, como digo, existe la homeopatía veterinaria y evidentemente trata animales. Se supone que la homeopatía individualiza el tratamiento para cada conjunto de síntomas y cada persona. ¿Cómo se individualiza el tratamiento, por ejemplo, para un perrito? A mí mi perrito se me pone enfermo. ¿Cómo le dice mi perro al veterinario qué síntomas tiene? ¿A alguien se le ocurre? Algunos son evidentes, puede tener fiebre, puede cojear de una pata, pero otros no son tan evidentes. ¿No se le ocurre a nadie? ¿Eh? Exactamente, se repertoriza al amo. Se mira qué clase de persona es el amo
y se le da al perro la medicina adecuada para el amo, la medicina homeopática adecuada para el amo. Y está y funciona. Hay otras variantes, por ejemplo, hay una variante muy cómica, yo la he visto, no me la creía y la he llegado a ver en un tipo muy chiflado que tenemos por allí. Si me oye, me da igual. Es el tipo que dijo que mi perra iba a parir tal día porque como era luna llena, pues le tocaba. Se retrasó 15 días. El caso es que, bueno, pues ese, por ejemplo, dice, yo pienso que puede ser tal, tal, selecciona 5 remedios y los pone delante del perro. Y a donde vaya el perro, ese es el remedio. Y funciona. Y luego te dicen, ¿no? ¿Y cómo va a haber placebo con animales? Hombre, para empezar, los animales no son tontos. Saben perfectamente cuándo les estás cuidando y cuándo les haces mimitos. Si alguno tiene un perro o un gato, lo sabe. Pero, en segundo lugar, ¿quién es el que determina si el perro está mejorando? El veterinario homeópata y yo, que creo en la homeopatía, le estoy dando las vueltas. Y me estoy dejando un pastor. Pues claro que mejora por la cuenta que me trae. Pero ya veis, llega hasta el extremo tan ridículo, eso, repertorizar al dueño para saber qué es lo que le tengo que dar al animalito.